RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. De la mañana, 23 minutos, Jairo. Ayer, sobre las horas del mediodía, llegó el avión presidencial. Este es el 001 o el 00, porque es que no se olvide que... Ahí me va a ponchar, le cuento. No, claro, a ver si nos muestra. El 001 es el que utiliza el presidente. El presidente directamente. Lo que pasa es que usted recuerda que había uno y compraron otro, ¿no? Compraron otro. Yo creería que este debe ser el segundo. Ah, sí. No el nuevo, no el comprado, sino... Sí, sí. El anterior. Sí, señor. Sí, de todas maneras, ese es el alterno de Presidencia de la República. Creo que se moviliza a veces también la primera dama. Sí, señor. Mire, llegó una comisión de 24 personas, entre médicos, enfermeras, había de todo. Llegaron con medicamentos, son las personas que vienen, no solamente por la instalación de las camas UCI, sino quienes van a estar durante 15 días. Va a haber capacitaciones, sí, ¿no? Va a haber, estos que llegaron van a estar 15 días. Y luego vienen otras 15 personas a reemplazarlos a ellos en este tema, pues, de la capacitación, de cómo se deben, pues, operar estas camas UCI. No, muy bien, creo que es de las noticias positivas, bien sí, positivas, señor, que hemos tenido estos días, con tantas dificultades, con tanta polarización. Esta noticia rompe con todo porque es complementaria del esfuerzo que se hizo en el gobierno del mismo doctor Ariel Palacios de conseguir las camas UCI, que ya están aquí, y entonces estas personas vienen a, digamos, a la parte técnica de las camas y a ilustrar a los nuestros para que después se queden con el manejo de las mismas. Charlando con una de las enfermeras, Jairo, y televidentes, me contaban que parte de este grupo fue los que estuvieron en Leticia. Qué bien. Me parece que es de las mejores acciones que ha emprendido el gobierno, tanto departamental como nacional, en favor del Chocó. Hablamos con la enfermera que venía en la cabeza de este grupo, hablamos también con el gobernador encargado, hablamos con la secretaria de salud departamental e igualmente con el interventor del Hospital San Francisco de Asís sobre esta, pues, noticia positiva para Quibdó y para el departamento del Chocó. Jessica Leandra Escobar Chaparro es la vocera hoy de esta misión Colombia que ha llegado al departamento del Chocó. Con mucha alegría, con beneplácito y en nombre de todos los empleados del Hospital Departamental San Francisco de Asís y el Chocó, los recibimos. ¿Cómo se da esto tan importante para salvar vidas en este departamento en momentos de crisis por la pandemia? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Jessica Escobar y vinimos a ayudar a todos los que más se pueda. La idea es montar una unidad de cuidado intensivo. Venimos de Leticia, allá la situación en este momento está un poco más controlada. La idea es dejar eso mismo aquí. Vienen grupos de fisioterapeutas, médicos generales, enfermeras y auxiliares, y estamos, pues, dispuestos y prestos a ayudar. El grupo Hospedale fue el que nos trajo acá con el apoyo de la superintendencia y el gerente del hospital interventor. Un mensaje para la población chocuana. No, Chocó, vamos a salir de esta, estamos para ayudarles y muy agradecidos de recibirnos en su tierra. ¿Cuánto tiempo van a estar en el San Francisco? Pues inicialmente nos dijeron que 6 semanas, vamos a ver si van a ser grupos rotativos o si vamos a seguir nosotros mismos acá. Camilo Eduardo Ramírez Mejía es el agente interventor de la nueva vez Hospital Departamental San Francisco de Asís. Lo que significa para la Superintendencia Nacional de Salud, para usted como agente interventor, la llegada de esta misión para salvar vidas en el departamento del Chocó. Primero, demostrarles que las intervenciones sí sirven. Decirles que el señor Superintendente de Salud siempre ha estado a la cabeza para lograr este sueño de aquí de Quibdó. Y no solamente él, el señor gobernador, el señor presidente de la República, siempre han estado prestos a apoyarnos para atravesar, para salir adelante en esta difícil situación. ¿Cómo consiguió el Hospital San Francisco de Asís? Realmente, como le digo, es una labor directamente del superintendente. Es una labor que la estuvimos acompañando con el señor, sobre todo el señor gobernador, en la consecución de este personal, estos profesionales que vienen a dar todo por el Chocó
y a ayudarnos a salvar muchas vidas. Mensaje para la población, para nuestros médicos del San Francisco de Asís y para toda la comunidad. Para decirles que por favor que tengan confianza, que tengan fe, que vinimos a eso, vinimos a trabajar, vinimos a ayudar, venimos a sacar el hospital adelante, venimos a ayudar a salvar vidas. Es la secretaria de salud del departamento del Chocó, la veo muy feliz. Lo que significa para la secretaría y para usted como profesional la llegada de esta misión al departamento del Chocó. Claro que sí, hay motivos para estar feliz, felices todos, porque en realidad sabemos que tenemos equipos especializados en este momento en el Hospital San Francisco que requieren del manejo idóneo, y el manejo idóneo es el personal entrenado para el manejo de estos equipos. ¿Qué significa eso? Que si tenemos ya este talento humano, vamos a tener la disponibilidad de atender las emergencias aquí mismo en el departamento. Ahora nada más esperando que llegara el avión de la Fuerza Aérea, tuve la oportunidad de ver ingresar aproximadamente unas 3 ambulancias acá a la plataforma del aeropuerto a dejar pacientes, y pacientes que están críticamente enfermos. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de atender estos pacientes críticamente enfermos aquí en el departamento, remitimos en una condición más estable a los pacientes y tienen más posibilidades de sobrevivir. Hay que tener en cuenta que no queremos que los pacientes lleguen a UCI, porque el hecho de tener un cubículo de UCI no garantiza la vida. Lo que nos puede garantizar en este momento la vida es que acatemos las medidas preventivas para que podamos contribuir a que el virus no se propague tanto. ¿Cómo se viene manejando el tema de la instalación de las camas en los otros municipios donde se requieren? En este momento solamente tenemos disponibilidad de cuidados intensivos en el municipio de Quibdó. La proyección que tenemos es para que también en el área del San Juan tengamos la disponibilidad de estos cubículos de UCI. Tenemos un inconveniente en este momento y me gustaría hacer un llamado a toda la comunidad de periodistas del Chocó. Hemos tenido negación de la comunidad a asistir en el momento oportuno a los hospitales, porque está la falsa creencia de que van a los hospitales a morirse, y en realidad ningún personal de la salud ha sido entrenado para asesinar personas. Al contrario, lo que queremos es que sobrevivan, que las personas puedan tener la oportunidad de recuperarse de las condiciones clínicas en las que están. Sabemos que en una emisora del San Juan recientemente uno de los periodistas mencionó que no fueran al San Francisco porque allá se morían, y realmente eso ha generado mucho daño a la comunidad, porque la gente no asiste oportunamente a los hospitales, y cuando llegan es muy poco lo que el personal médico tiene por hacer. No agredamos al personal de la salud, porque el personal de la salud tiene que enfrentarse a lo peor y lo hace con el ánimo de salvaguardar la vida de los chocuanos y chocuanas. RTV Noticias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Muchas vidas, y van a lograr que superemos esta pandemia, caminemos unidos hacia la victoria, gracias a Dios Todopoderoso por eso. Gobernador, y finalmente el apoyo irrestricto por parte de la gobernación del departamento para que hoy tengamos, como usted lo acaba de indicar, mejores niveles de salud en el departamento del Chocó. No solamente la gobernación, Presidencia de la República, mire el avión que nos manda el presidente de la República, garantizando de que lleguen bien absolutamente todos ellos. Ellos vienen de Leticia, luego el avión hizo escala en Cali, recogió otro grupo, los equipos que traen, y luego llega acá a Quibdó. Gracias a Dios Todopoderoso, pero también gracias a nuestro presidente, gracias presidente Iván Duque, porque esta labor que está haciendo va a significar salvar muchas vidas de mi gente, de nuestra gente en este departamento. Estoy muy emocionado.
Gobernador, después del episodio de ayer, ¿qué se siente recibir el respaldo que ha recibido usted, no solamente a través de las redes, sino también visitándolo en las afueras de la gobernación? Esto debe ser asumido con mucha humildad. Aquí el importante no soy yo, el importante es Dios, el importante es el pueblo chocuano. Aquí, digamos, yo lo dije desde un principio, cero aplausos. Todo el reconocimiento a Dios, todo el reconocimiento y toda la capacidad de trabajo para este pueblo que tanto lo merece y tanto lo necesita. Hoy es un día de celebración. Hoy, por fin, después de que llegaron los respiradores, después que llegaron los elementos que componen las camas UCI, llega el personal médico con más equipo. Y lo que vamos a hacer es trabajar inmediatamente para tener ya pacientes atendiéndolos en estas camas UCI y, bendito Dios, salvándole la vida a muchos chocuanos. Lo verdaderamente aquí importante es el Chocó, es la gente que integra este departamento que es tan hermoso, esta gente que ama tanto, que amo tanto y que me hace sentir, me hace pasar por todos los sentimientos posibles en un solo instante. El Procurador General de la Nación ayer, cayendo la tarde, le ha pedido al Ministro de Salud que le preste más atención al departamento del Chocó en el tema de sanidad. ¿Cómo recibe usted como gobernador esta...? El ministro ya lo está haciendo. Yo hablé con el ministro el día domingo y me manifestó que por instrucciones del presidente iba a estar acá en el Chocó el día viernes, antes de la carta del señor procurador, que es muy, muy, muy bien recibida también por el pueblo chocuano. Pero hemos venido trabajando muy de la mano con Presidencia de la República y con el Ministerio de Salud. Ya fue aprobado, y esto es una noticia para todos los chocuanos y todos los colombianos, ya fue aprobado por parte del Ministerio de Salud el proyecto que presentamos por 3.800 millones de pesos para tener todo un espacio de salas de camas UCI en el Hospital San Francisco, así de manera permanente. 34 camas UCI van a estar en ese espacio y todas financiadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, porque nosotros no tenemos recursos, porque las regalías básicamente no existen. Pero ya tenemos eso aprobado. Y eso va a ser muy importante. También estamos trabajando, ya hoy iniciaron las labores para la acomodación de lo que va a ser el Hospital San Francisco ACCD2. Ya están trabajando en ello y aspiramos que este fin de semana la podamos entregar al interventor para que haga buen uso de esos elementos. Vamos avanzando. Con la bendición de Dios, vamos caminando con paso firme hacia adelante, todos cogidos de la mano como chocuanos. Gobernador, finalmente, como representante o como estar usted integrando la Junta Directiva del Hospital San Francisco, ¿ha sido algún mensaje para los funcionarios precisamente del hospital? Con la intervención ya no hay Junta Directiva. Yo ya no hago parte de ninguna Junta Directiva. Es la interventoría la que tiene el control total del Hospital San Francisco de Asís. Una interventoría en la cual yo tengo fe, en la cual yo creo. Una interventoría con la cual estamos trabajando de la mano. Una interventoría que nos va a ayudar a avanzar en el saneamiento de nuestro hospital, y que aspiramos que nos los entregue totalmente sano, restablecido, para el buen servicio de todos los chocuanos en el departamento. Ya son las 8 de la mañana, 37 minutos. Para complementar esta información que ha sido amplia y muy importante de la llegada de los equipos y el personal ayer a Quibdó, vamos a ofrecerles el testimonio del doctor Suárez, que es el gobernador encargado de Antioquia, cuando anuncia que se copó, la capacidad de las camas UCI en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, y dice que la mayoría de los pacientes son del departamento del Chocó. Mala noticia para los chocuanos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. En Antioquia hay 35 pacientes COVID hospitalizados, 16 están en unidades de cuidados intensivos y 19 en hospitalización general. A ellos se suman 28 pacientes más de otros departamentos, 18 están en camas UCI y son del Chocó, debido a la difícil situación que se registra en el departamento vecino. El porcentaje ocupacional viene subiendo,
Ayer vimos las noticias a nivel nacional de la alerta naranja en Bogotá, la alerta naranja en Barranquilla, en otras ciudades. Sin duda, la proyección a nosotros nos lleva a que deberíamos estar entrando en alerta naranja, posiblemente en los próximos 15 días, alerta naranja sin duda acelerada por el nuevo contexto que tenemos con el departamento del Chocó. A raíz de la situación, este jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se reunirá en Medellín con el gobernador encargado de Antioquia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y autoridades sanitarias. Nosotros tenemos un criterio técnico que queremos discutir con el ministro mañana. Vimos en las noticias cómo Bogotá tomó la decisión con el 50% de las camas ocupadas. Hay quienes piensan que puede ser con el 70%. Ese será un tema de análisis, de discusión mañana con el ministro de Salud. Aunque Antioquia tiene 657 camas en unidades de cuidados intensivos, más del 60% están ocupadas por personas con otras patologías. RTV Noticias. Ortopédicos del Pacífico, somos instrumento de Dios. Vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia. Y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina. Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20.000 puntos a nivel nacional. Gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos, recargar el celular y Betplay, jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar. Lo mejor de todo es que son rápidos, seguros y confiables. Te despiertas, agradeces un nuevo día. Desde el celular mandas mensajes a tu familia. Todo el día estás en línea. Luego te bañas, disfrutas el agua, escuchas que familias que no tenían servicios fueron reconectadas por nuestras empresas. Ves por la ventana el césped cortado y calles limpias de basura. Estás tranquilo. Vas a la cocina, prendes la luz y la estufa a gas natural. Y en televisión ves cómo trabajamos sin descanso para llevarte bienestar. Los servicios públicos y las telecomunicaciones son nuestra mejor compañía. No los derroches. Cuídalos, quiérelos y págalos. En Aguas del Atrato, nuestra prioridad es contribuir con un buen servicio de agua potable al mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestros usuarios. Por eso, a través del proyecto financiado por Plan Todos Somos Pacífico, mejoramos el desempeño en la estación de bombeo de agua cruda, Cabí, con una nueva línea de impulsión, Cabí La Loma, y optimizamos las plantas de tratamiento Playita 1 y 2 con una inversión de más de 9.000 millones de pesos. El mayor beneficio es, primero, es que va a haber mayor continuidad para los usuarios que hoy por hoy tienen agua y que no la tienen 24 horas, mejor presión, más usuarios atendidos, pero sobre todo vamos a poder garantizar la calidad del agua, es decir, disponibilidad y calidad, que son los dos aspectos esenciales para poder prestar el servicio. Sabemos que estas obras han generado cortes en el suministro de agua, afectando a la población de la zona de influencia de las reparaciones. Sin embargo, es una labor que nos permitirá mejorar la calidad de vida de aproximadamente 8.000 usuarios del municipio de Quibdó, cambiando su abastecimiento de aguas lluvias por agua potable de excelente calidad y apta para el consumo humano. Aguas del Atrato, para vivir mejor. Ahora pagar la factura del servicio de energía es más fácil y seguro. Hágalo sin costo adicional a través del Internet por el servicio de pago PSE. ¿Cómo funciona? El usuario ingresa al sitio web y selecciona los productos y servicios y liquida el pago. Selecciona PSE como medio de pago. Se ubica la entidad financiera y hace clic en pagar. Ingresa las credenciales de autenticación y autoriza el débito. PSE informa a la entidad financiera, recaudadora y empresa la compra o pago realizado por el usuario. Dispac, pensando en su comodidad y seguridad.